Cordial saludo. El siguiente proyecto tiene como título Evaluación de un medio de cultivo a partir de agua residual doméstica y agua residual porcina para el crecimiento de amatococos fluviales y la producción del pigmento astaxantina. Proyecto elaborado por Erika Joana Quintero Gómez, estudiante del programa de bacteriología de laboratorio clínico, y la profesora Ana Gracila Lancheros Díaz, docente del mismo programa y miembro del semillero Bioprocesos y Control. El cultivo de hematococos pluviales para la producción del pigmento astaxantina a escala industrial en medios convencionales basados en sistemas de cultivo abiertos y cerrados no es suficiente. Es por ello que se plantea la opción del cultivo en un medio a partir de aguas residuales. Las aguas residuales precisamente se caracterizan porque son un recurso que incluye líquidos y sólidos acuáticos que fueron de uso doméstico o comercial y que su calidad ha sido degradada, pero aún así albergan un amplio valor nutricional que resulta necesario para el crecimiento de la microalga Haematococcus pluvialis, la cual es una microalga verde de agua dulce y la fuente natural que produce mayor cantidad de astaxantina. La astaxantina es un pigmento carotenoide ampliamente utilizado en la industria farmacéutica y alimenticia, además porque tiene unos beneficios en la salud como el de prevenir enfermedades neurodegenerativas, diabetes, cáncer, etc. Este proyecto además se caracteriza por ser una alternativa ecoamigable. El objetivo general del proyecto es evaluar un medio de cultivo a partir de agua residual para el crecimiento de Haematococcus pluvialis y la obtención del pigmento astaxantina. Los objetivos específicos son identificar las características de las aguas residuales domésticas y porcinas mediante revisión bibliográfica, establecer las condiciones necesarias para la producción de Haematococcus pluviales y la astaxantina en medio de cultivo a partir de aguas residuales de origen doméstico y porcino, y finalmente evaluar el crecimiento del alga y la producción de clorofila y astaxantina en el medio de cultivo a partir de aguas residuales domésticas y porcinas. En cuanto a la metodología, el tipo de investigación se caracteriza por ser mixta, ya que abarca un proceso investigativo cualitativo y cuantitativo. En cuanto al alcance de la investigación, este es de tipo exploratorio, explicativo y descriptivo. La población manejada en el proyecto son aguas residuales como medio de cultivo y la muestra aguas residuales domésticas y porcinas. Las variables independientes son las cepas de Haematococcus pluviales y los medios de cultivo, y las variables dependientes son el crecimiento de la microalga y la producción de astaxantina. En cuanto a los métodos utilizados, se realizaron los medios de cultivo, se establecieron las condiciones en fase de crecimiento, se realizó un conteo celular, también se establecieron condiciones en fase de estrés, se hizo la cuantificación de astaxantina y clorofila, además de un análisis estadístico. En cuanto a los resultados en la fase de crecimiento celular, se evaluó el crecimiento de Haematococcus pluvialis, la cepa UTEX 2505 y UA, en medios de cultivo a partir de aguas residuales domésticas y aguas residuales porcinas al 12.5%, cada uno durante 29 días y bajo las condiciones de luz-oscuridad 18-6 horas, con lámparas de luz blanca, temperatura ambiente y agitación manual. En la primera imagen se observan los medios de cultivo. Cada medio de cultivo se realizó por triplicado. En la imagen de abajo se observa la imagen microscópica de las células, son células en estado vegetativo, es decir, que están en fase de crecimiento, y esta es la cepa UTEX 2505 en día 29. Y la cepa UA también se observan en las células intermedias, porque tienen un pequeño pigmento rojo en la mitad, y en el día 29, es decir, ya iba a empezar la fase de estrés. En cuanto a las cinéticas de crecimiento, se realizó una curva de crecimiento para la cepa UTEX 2505, donde se observó que el medio de cultivo a partir de aguas residuales domésticas presentó la mayor concentración celular en el día 22, con 3.409 por 10 a la 4 células por mililitro. En cambio, las aguas residuales porcinas presentaron la mayor concentración celular en el día 29, con 620.66 por 10 a la 4 células por mililitro. En cuanto a la curva de crecimiento de la cepa UA, el agua residual porcina no demostró un crecimiento significativo con esta cepa, este medio, y la concentración máxima alcanzada por el medio de cultivo de aguas residuales domésticas
fue de 32.08 por 10 a la 4 células por mililitro en el día 22. En cuanto a los resultados en la fase de estrés celular, entonces la fase de estrés se realizó durante 4 semanas posteriores a la fase de crecimiento. El objetivo de esta fase de estrés es poder obtener la astaxantina. Esto se realizó bajo un fotoperiodo de luz oscuridad 24 horas, con lámparas de luz blanca, temperatura ambiente y agitación manual diaria. En las imágenes de arriba se observan igualmente los medios de cultivo en el que ya ha cambiado su pigmentación verde a un poco más roja. Y en la parte inferior se observan las imágenes microscópicas de las células. En este caso, la cepa Yutex 2505 en agua residual doméstica, donde se ve ya la formación de planosporas, es decir, que ya acumularon y sintetizaron astaxantina. En la imagen del lado, la cepa UA en aguas residuales porcinas, también se observan aplanosporas y algunas células vegetativas. En cuanto a la concentración de clorofila y astaxantina, esta se determinó mediante dos métodos. El método, los resultados que en este momento se evidencia son bajo el método de extracción con metanol al 90%. La concentración de clorofila se observa que disminuye gradualmente desde la primera semana de estrés hasta la última, ya que las microalgas ya no se encuentran en fase de crecimiento y por tanto se encuentran acumulando astaxantina, por lo que la cantidad de fotosíntesis realizada disminuye. En comparación, como les mencionaba anteriormente, la concentración de astaxantina va aumentando desde la primera semana hasta la cuarta semana. El agua residual, el medio cultivo a partir de agua residual porcina con la cepa UA no demostró una acumulación de astaxantina significativa en comparación con los otros, con agua residual doméstica con la misma cepa UA, agua residual doméstica con la cepa Yutex 2505 y agua residual porcina con la cepa Yutex 2505, en el que su promedio oscilaba entre 4 a 5 microgramos por mililitro. La siguiente tabla muestra la cuantificación de astaxantina mediante cromatografía líquida de alta resolución o HPLC. Esta técnica se realizó con muestras de la última semana de estrés en los medios de cultivo con estas células, donde se demostró que la cepa UA, tanto en medio a partir de agua residual doméstica o agua residual porcina, produjo la mayor concentración de astaxantina, como en el caso de agua en medio de cultivo de agua residual doméstica con 27.091 microgramos por mililitro y en medio de cultivo a partir de agua residual porcina con 17.056 microgramos por mililitro. Las discrepancias ocurridas con esta técnica, con los resultados obtenidos mediante esta técnica y la técnica de extracción con metanol o espectrofotometría, se debe a que los carotenos son muy lábiles ante la luz. Entonces, esto pudo haber sido un factor para que en el gráfico anterior se demostrara que el medio cultivo a partir de aguas residuales porcinas con la cepa UA no hubiera una concentración de astaxantina tan alta como con los otros medios. Además de la sensibilidad de la técnica, HPLC es mucho más sensible que la espectrofotometría. En cuanto a las conclusiones de nuestro trabajo, el estudio evidenció que el medio de cultivo a partir de aguas residuales domésticas generó mayor concentración celular con la cepa Yutex 2505 de Haematococcus pluvialis, 103.409 por 10 a la 4 células por mililitro, comparado con el medio de cultivo a partir de aguas residuales porcinas. Se demostró que para una confianza del 95% existen diferencias estadísticamente significativas entre las medidas de crecimiento de las cepas de Haematococcus pluvialis. Además, la concentración final de astaxantina fue mayor con la cepa UA de Haematococcus pluvialis en el medio cultivo a partir de aguas residuales domésticas, obtenida mediante la técnica espectrofotométrica y de cromatografía líquida de alta eficiencia. Estos resultados demuestran que la obtención de astaxantina mediante el uso de aguas residuales es posible. Gracias.